¿Cómo están? Bienvenidos a Informe 4 en la edición de este día, martes 5 de enero del año 2021. Cuesta, ¿no? Los primeros días acostumbrarse que ha habido un cambio de año. Pero ya estamos en el 2021 y veremos qué nos depara este año. Esperemos que sea un poquito mejor, como decíamos ayer, que el que se fue, ¿eh? Lo vamos a olvidar fácilmente a este 2020. O no, depende de cómo se vea. Bueno, nosotros ya listos con toda la información que tiene que ver con el centro de Punilla, con Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Sardino, todo en un compacto de 60 minutos con toda la información gracias a nuestro equipo periodístico, a Daniel Cadavila, a Claudio Vera, a Emiliano Costa y en este caso quien nos acompaña esta semana, mi nombre Pablo Rigotti. Si les parece, vamos a presentar desde ya, desde este preciso momento, los principales títulos del día. Con respecto al fallecido, una persona mayor que hace más o menos un mes y medio estuvo en el hospital producto de una úlcera varicosa en el miembro inferior. Bueno, se hizo un estudio al respecto, un Doppler. Cuando fue a la consulta se vio que había trombosis, se la derivó por ese motivo a Córdoba Capital. Una señora mayor cruzó la calle y una moto le embistió. Aparentemente la señora cruzó en rojo. No esperó en la senda peatonal, cruzó y el chico de la moto la embistió. Hoy hacemos festejo de Reyes para los chicos, donde bueno, se va a pasar una película, va a estar la murga, vamos a dar una merienda, la llegada de los Reyes Magos. No sé si es mucho, pero bueno, todos los días intentamos que los chicos sean más felices. Bueno, allí le presentábamos los principales temas que vamos a estar tratando en esta hora de Informe 4, pero como hacemos siempre, vamos a ver cómo está el tiempo en estos momentos y vamos a ver en qué localidad, qué imágenes nos trae Claudio Vera. Imágenes de La Falda, pleno centro, comienzos de la avenida Edén, ahí para que ustedes se ubiquen, donde está la Secretaría de Turismo de La Falda. Bueno, viendo a la gente, al ciudadano normal y también al turista que, bueno, ha llegado a estas localidades y que ahí está, ¿no? Como los vemos, circulando por las calles, viendo qué se puede comprar, chusmeando un poco los locales, lo que ofrece La Falda, consumiendo, por qué no, también en el sector gastronómico y bueno, y demás actividades que hace un turista en un día seminublado como estuvo hoy, pero con una linda temperatura, hasta por momentos pesados. ¿Qué temperatura, hablando de eso, tenemos en estos momentos, Semi? 24.6. Bueno, un gradito menos, gradito y medio menos que en el día de ayer. Bueno, la lluvia nos sorprendió, ¿no? Fue como dije, al final llegó por la noche, madrugada. Yo pensé que iba a ser durante esta mañana, pero no, nos sorprendió en la noche. Empezó alrededor de las, sí, 0 horas, 0.30. Hubo un corte de luz también incluido. Por lo menos ahí nos quedamos, estábamos viendo Netflix todos ahí en familia. Nos dejaron con el capítulo a la mitad porque, es más, nos fuimos a dormir con la luz. Sin luz, así que calculo que en algún momento volvió en la madrugada. Por lo menos eso ocurrió en la zona de Villa Estela, que es donde estamos nosotros aquí en La Falda, que estamos con mi familia. Bien, y también el otro dato, 43 milímetros fue la lluvia caída, por lo menos es lo que muestra el pluviómetro que tenemos justamente aquí en Next Televisión. 43 milímetros caídos aquí en la ciudad de La Falda. Bien, lindas las imágenes. Y ahora comenzamos con la información. La primera, lamentablemente, es una triste noticia porque hay una persona fallecida por COVID-19 en La Falda. Hablamos para ello con el secretario de Salud, el doctor Fabio Merite. Seguimos con muy poquitos casos. En los últimos días no hubo casos. Lo máximo que tuvimos en la última semana fueron 2 días, 4. Con respecto al fallecido, una persona mayor que hace más o menos un mes y medio estuvo en el hospital producto de una úlcera varicosa en el miembro inferior. Bueno, se hizo un estudio al respecto, un Doppler. Cuando fue a la consulta se vio que había trombosis, se la derivó por ese motivo a Córdoba Capital. Estuvo internada allá, bueno, refiriendo desde allá que la persona estaba con COVID positivo, que no fue el motivo de consulta de hace 2 semanas acá en La Falda. Y bueno, producto del COVID fallece. La persona tiene domicilio acá en La Falda, bueno, así está contabilizada en la ciudad de La Falda. Con respecto a, te decía, lo de los casos, bueno, ojalá que sigamos con esa cantidad de números, más allá del movimiento. Deberíamos, si el movimiento y la cantidad de gente que está circulando genera algún tipo de impacto, bueno, suponemos que en principio desde esta semana o la que viene deberíamos ver alguna modificación en los números. Pero hasta ahora venimos bien. Doctor, igual la perspectiva nacional, al igual que lo que está pasando en la provincia de Córdoba,
indica que el camino que vemos hacia adelante no es bueno, ¿no? No, lo que estamos viendo en los países en Europa, lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Buenos Aires, la cantidad de casos que ha crecido en una curva netamente exponencial la semana pasada, obviamente no es bueno. Todo este movimiento de gente en la costa, lo que estamos leyendo, estamos cerciorándonos de que seguramente algún tipo de medida se va a tomar, porque indefectiblemente el aumento de la cantidad de casos trae mayor cantidad de gente internada y por lo tanto es lo mismo que se hablaba en octubre aproximadamente, que es el tema de evitar colapso. Entonces, colapso de cama, sobre todo terapia. Así que, sin lugar a duda, bueno, preocupados en ese contexto, insisto, todavía nosotros acá seguimos con muy poca cantidad de casos, eso es bueno, pero bueno, empezó a haber movimiento y estamos permanentemente evaluando situaciones nuevas y posibilidad, la potencialidad de que puedan aparecer nuevos casos. Continuamos dialogando con el doctor Fabio Menit, en este caso, para saber sobre las vacunas contra el COVID-19. Ya se habrían aplicado a 6 dosis a personal de salud. Sí, tenemos varios profesionales que trabajan en Córdoba, que ya se han vacunado allá. La referencia es que ha sido ahí en Feriar, se ha hecho mucha gente, pero un trámite bastante rápido. Algunas personas han referido cuadros de tipo mialgias, dolores musculares, algo de fiebre, los dolores de cabeza. Más o menos lo que solemos ver cuando se vacuna de la gripe. Y hemos tenido acá en La Falda, no estamos vacunando todavía acá, pero la semana pasada nos hablaron del COE Punilla para que enviáramos a algunos de los profesionales del hospital. Muy poquita gente todavía, pero bueno, supongo que todavía hay muy poca vacuna en Córdoba. Esperemos que esto sea solamente una prueba de que todo el proceso de que vaya la gente, del tema de mantener las vacunas en frío, la logística, digamos, se prueba eso primero en el Funes y bueno, nosotros estamos preparados para recibir las vacunas, esperemos que sea lo más pronto posible. Doctor, como último, cumpliendo el protocolo nacional, se hizo retornar a una familia a su lugar de origen que estaban de vacaciones aquí en La Falda, ¿no? Exacto, la semana pasada tuvimos referencia de dos personas, una pareja con dos niños, que habían venido de Comodoro Rivadavia, comenzaron con síntomas, bueno, inmediatamente se los derivó al hospital, se hizo el test de antígeno que dio positivo, así que esas personas clínicamente estaban bien, se volvieron al lugar de origen. Bueno, ahora pasamos a otro tema. Esto ocurrió hace unas horas en la ciudad de La Falda. Tiene que ver con un accidente de una pareja que se conducía en moto y atropelló a una persona mayor de 80 años. Por suerte, con lesiones leves, simplemente fue trasladada por el SEM al Hospital de La Falda para su control. Vemos la nota con Claudio Carranza de Seguridad Ciudadana. Una señora mayor cruzó la calle y una moto la embistió. Aparentemente la señora cruzó en rojo. Y en el momento que ella no debía, porque el semáforo estaba en verde, para la motocicleta, claro, sería. Claro. Sí, no esperó en la senda peatonal, cruzó y el chico de la moto la embistió. Tiene raspones leves. Bien, una señora mayor, me decía. 84 años. Bien, pero estaría fuera de peligro, va para control. Va para control al hospital. Bien. Venía una pareja en la otra motocicleta. Venía una pareja, una chica, dos adolescentes. Ahora están viendo los dominios de los vehículos, a ver qué van a hacer la policía. Bien, no hubo tiempo de ninguna maniobra, no lo pudieron esquivar. No lo vio el chico, vio cuando lo tenía ya encima. Bien, ustedes pudieron actuar inmediatamente, por lo que vemos, en operativo importante, ¿no? Sí, convocamos al SEM con la policía para que conteste la documentación, inspección, y lo trasladamos en la ambulancia, ahora lo van a llevar al hospital para revisarlo.
Estudio DLS estuvo a su lado este difícil año al igual que siempre. Y el 2021 no será la excepción. Asesórese con los mejores profesionales en materia contable, laboral e impositiva. Contador Diego Luis Sosa. Matrícula profesional 10-13778-9. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. En Red Promat Villa Giardino encontrarás la más amplia variedad en pisos y revestimientos, sanitarios, griferías, muebles de baño y cocina y mucho más. En nuestra marmolería fabricamos tu mesada ideal a medida en diversos materiales. Llevamos tu compra sin costo adicional. Recibimos todas las tarjetas y plan ahora 12. Aprovecha ahora la promo de Bancor de 12, 20 y 24 cuotas fijas. Trabajamos con los créditos de AMSEP, Red Promat, Ruta Nacional 38, kilómetro 58,8, 03548-491490. En este momento especial, no olvides cuidar tu salud. Te brindamos atención primaria de la salud, sin límite de edad ni estudios previos. Además, ahora, nuevos préstamos personales a jubilados, pensionados y activos. Pago inmediato, mínimos requisitos. Consultanos a través de teléfono WhatsApp al 03548-531251 en Asociación Mutual de Protección Familiar La Falda, Sarmiento 91. Te esperamos. Almas Gemelas by Paco Tío. Ropa para mujeres reales sin importar la edad ni el cuerpo. Como siempre, todos los talles hasta el más especial. Vestidos, blusas, calzas, shorts, jeans, ropa de fiesta y mucho más. Nueva dirección, nuevo local. Avenida Edén 612, local 3, La Falda. Búscanos en Insta y Face. Almas Gemelas. Pet Shop Punilla te propone alimentos balanceados, accesorios, forrajes, aves de corral, pollitos bebés, artículos para peluqueros caninos, además peces y todo para armar tu acuario. Nuevo anexo de semillas para tu huerta. Pet Shop Punilla. Visítanos en Avenida Kennedy 260 La Falda, teléfono 03548-425057 o 03541-6821-58. Envío a domicilio sin cargo. Porque este es su rock and roll. Acciones concretas para el uso racional de los recursos naturales de Córdoba. En Sinsacate, Juan Schiaretti encabezó el acto de conformación del primer consorcio de gestión integrada de cuencas hídricas de los ríos Jesús María Río Pinto, que abarca unas 300.000 hectáreas del norte provincial. El nuevo ente hará un abordaje integral del cuidado de los recursos naturales, la producción agroalimentaria y la infraestructura necesaria. Además, el reciente consorcio recibió 4 tractores Pauni de parte del gobernador. Del acto participaron también los ministros Sergio Buzo y Fabián López. Entre todos podemos y hacemos más. Clara la tiene realmente clara. No uso más efectivo porque ya fue. Desde mi app Bancom, ahora envío y pido dinero con modo. Las chicas de Zumba también la tienen clara. ¿Por qué la tienen a Clara? Porque modo la tiene clara. Y Clara tiene modo. Envía y pedí dinero de celular a celular sin CBU, ni alias, todo con modo. Desde Bancom. ¡Re clara! Estas fiestas, renová tu hogar con esta promo imperdible. Con la compra de un producto BGH en nuestros locales o en musimundo.com, participás del sorteo por 10 kits de 5 electrodomésticos para dejar tu casa como nueva. Musimundo, parte de tu mundo. Segundo bloque de Informe 4, y hace un tiempo ya que nos consultan qué pasa con el fútbol en Punilla, con el campeonato de fútbol. Bueno, ya habría fecha posible y sería aparentemente para el próximo 7 de marzo. Hablamos con el presidente de la Liga Departamental Punilla, estamos hablando de Raúl Mendoza. Bueno, se va avanzando, se va
programando un poco lo que puede llegar a venir. Bueno, ya se empezó la vacuna, ojalá que la vacunación sea constante y llegue a todos lados para que podamos volver a la actividad normal, no solo en el fútbol, sino en todo, ¿no? Pero hemos hecho propuestas, bueno, hemos tenido reunión de federación, nos hemos estado comunicando con el Consejo Federal. Poco a poco se va flexibilizando esto, se va liberando, porque la discusión es muy grande, el fútbol está, en todos lados se está jugando el fútbol. Y en los lugares federados no se puede estar haciendo la práctica. Entonces, ese mecanismo estamos pidiendo nosotros que se nos permita el año que viene volver a jugar con público, por supuesto, porque si no hay público no hay forma de que los clubes puedan generar un recurso para poder pagar los gastos. Así que, bueno, hemos tirado como fecha de inicio del torneo para el 7 de marzo, aclarando que siempre y cuando las cuestiones sanitarias así lo permitan. Bien, Raúl, en tanto, tengo entendido que algunos partidos, algunos amistosos han estado desarrollándose, ¿no? Bien, no, oficialmente nosotros fuimos muy claros con los clubes, se lo dijimos, primero que COE delegó todo en los municipios, son los intendentes los responsables de habilitar o no habilitar partidos de fútbol o prácticas. Nosotros, para habilitar un partido de fútbol necesitábamos una nota, solicitando el permiso para poder hacer un partido amistoso, y siempre y cuando la nota viniera acompañada por las autoridades municipales habilitándolos. Todos los partidos que se han jugado han sido bajo cuerda, porque no nos han notificado nosotros nada, ningún club nos ha notificado, y los municipios se ve que no los han controlado. Bien, no obstante eso, Raúl, a ustedes le consta que ha habido partidos, ¿sí? No consta por comentario, porque o sea, vos sabés que el ambiente es chico, se te enterás que jugó tal con cual, que se juntaron, que hacen rejuntes de varios equipos, entonces como que no es un partido oficial de un amistoso entre varios amigos, y como los municipios no están controlando nada, porque esa es la realidad, no les alcanza el personal para salir a controlar, o no sé cuál será el mecanismo, juegan, después llega la policía, se van un rato y después vuelven. Eso es lo que está pasando. Desde la liga no hay nada oficial. Desde la liga no hemos tenido ninguna nota y no hemos tenido ningún partido programado. ¿Se planifica algún tipo de amistoso ponerle enero o febrero? Todo va a depender, vuelvo a manifestarlo, ¿no? Todo va a depender de las cuestiones sanitarias. Nosotros estipulábamos un torneo de verano, poder hacer un torneo de verano si se podía, pero consideramos, si ha habido tanta necesidad económica por parte de la gente, de la sociedad, hacerle un torneo en el verano a algunos clubes no va a dar la respuesta, porque muchos de los chicos van a estar trabajando en esta temporada, que si ojalá sea movida, que haya rendimiento económico, entonces los chicos van a estar todos, la mayoría, trabajando para juntar una moneda, por un lado. Por otro lado, todos se han estado moviendo, porque lo hablamos en una pudimos hacer una reunión virtual de la liga, presidencial, la autorizada por el COE, y donde manifestamos, el movimiento, la mayoría de los jugadores han estado practicando, han estado jugando, porque sabemos que han estado jugando. Entonces, en esa situación, ponerles un campeonato en enero y febrero, no va a estar tan bueno hacerlo, más bien dejar que se preparen todos, y ojalá podamos comenzar en marzo, como lo tenemos programado. Bien, y aprovechamos esta comunicación con el presidente de la Liga Departamental de Punilla, con Raúl Mendoza, para hablar también sobre cómo está la situación de los clubes en general. Situación que viene arrastrada de años, a veces por mala gestión, también porque, bueno, van en paralelo a la situación del país en general, pero también por la situación particular que trajo durante el 2020 la pandemia. Tremendo, pero no solo en nuestra liga, en todas las ligas de la provincia y recorrer el país. Nosotros hablamos con los presidentes de otras ligas y está la situación muy crítica, por eso se está pidiendo. Anoche nos pasó un informe de Santa Fe, una liga santafesina, en febrero va a empezar los torneos, a fines de febrero, y le habilitan público por el momento. Entonces nosotros peleamos para la defensa de los clubes, pero creo que también los dirigentes de los clubes tienen que hacer un quiebre. Basta de estar mendigando y de estar llorando y de estar quejándose de que no podemos hacer nada. Si no nos ponemos a trabajar en función de que el club crezca, me parece que hay que dejar los espacios a dirigentes que tengan ganas de hacer que un club crezca y vuelva a lo que fueron los clubes toda la vida. No somos, somos organismos de contención de la sociedad, pero tampoco tenemos que estar trabajando gratis los clubes, esperando
algún gobierno te tire un subsidio, que cosa acá ha sido muy, muy leve y muy poco en esta zona. Entonces, creo que nosotros tenemos que acompañarlo, o sea, la Liga no les cobró este año mantenimiento a ninguno, con lo que teníamos nosotros de reserva pudimos solventar los gastos internos de la Liga, y eso ha hecho que no tengan que erogar los clubes ningún gasto. Eso, bueno, vamos a revisar para el año que viene, reducir los costos a lo más que se pueda, es un año que hay que empezar de nuevo, y todos tenemos que reiniciarnos, entonces esto es la ayuda general de todos, pero creo que los dirigentes de cada club, nosotros lo vemos en la misma liga, vemos clubes que han pegado saltos económicos en este año de pandemia también, porque han ido buscando actividades relativas, han ido viendo el tema de incursionar en camisetas, en sponsors, ir buscando cosas, que la gente está solidaria para ayudar. Entonces, si nos quedamos cruzados de brazos, los clubes no van a resaltar. Que un puntito aparte, Daniel, para terminar, si querés, sí. El tema de personalidad jurídica. A ver, hace años que venimos agregando que hagan la personalidad jurídica en los clubes. Esa es una herramienta de salvación económica también para los clubes. Y bueno, nosotros tenemos la exigencia hoy del Consejo Federal que el club que no tenga personalidad jurídica no va a poder participar de los torneos oficiales. Entonces, le venimos diciendo todo este año, trámitela, porque IPJ trabajaba, virtualmente se podían hacer los trámites, y bueno, espero que en febrero, cuando vengan y que dice, vengan todos con la personalidad jurídica resuelta. Eso va a ser un paso importante también para los clubes de la Liga. A mí me gusta vivir bien. Dinero no tengo. Tengo Modo. Entro acá, hago clic y listo. Porque Modo la tiene clara. Y Clara tiene Modo. Pedí dinero desde el celu. Sin CBU, ni alias y sin usar efectivo. Todo con Modo. Desde Bancón. Listo, Zulma. Ahí me llegó tu plata. Re clara. Aprovecha, porque sigue la promo 2x1 en tu revelado de más de 100 fotos en Rosencolor. Avenida Edén 391 La Falda, teléfono 42-3197. rosencolor@gmail.com. Queremos decirte gracias. Gracias por comprar los bonos. Gracias a los comercios por los premios. Y gracias por tus donaciones. Arcoiris, del milagro sueño de Andrea. Desplegando Alas, Fundación Aurora Aguirre, Mi Cascadita, Mi Sueño, Rincón de Sueños Los Hornos. Merenderos Unidos de La Falda y la Cooperativa de Agua les desean felices fiestas. Ahora en La Falda, El Hilo Rojo. Mercería, hilados, sombreros, bolsos, carteras, aros, cortinas y un montón de cosas lindas. No dejes de visitarnos en Avenida Edén 77 en La Falda. Te esperamos en El Hilo Rojo. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Comienza la vacunación contra el COVID-19 en Córdoba. Juan Schiaretti supervisó junto al ministro de Salud Diego Cardoso la adecuación del centro de convenciones Juan Bautista Bustos, que empieza a funcionar como centro de vacunación y que en esta primera etapa inmunizará a equipos de salud más expuestos de la ciudad, alcanzando a 7.000 trabajadores. Además, se estará vacunando personal esencial en 24 hospitales del interior provincial. Entre todos, podemos y hacemos más. De la cabeza picada a la picada cordobesa. 30% de ahorro los viernes en gastronomía. Lo mejor está en Córdoba. Este verano voy con cordobesa. Más info en bancor.com.ar.
Estas fiestas, renová tu hogar con esta promo imperdible. Con la compra de un producto BGH en nuestros locales o en musimundo.com, participás del sorteo por 10 kits de 5 electrodomésticos para dejar tu casa como nueva. Musimundo, parte de tu mundo. Nos venimos a La Falda y en este caso para hablar con el secretario de Obras Públicas del municipio, estamos hablando del arquitecto Damián Olmos, para hablar sobre varios temas. Primero, cómo se encuentra la situación de las calles en general de la ciudad, cómo está la obra de cloacas en calle Casafús, la remoción de los juegos viejos por los nuevos en Plaza San Martín y cómo está en infraestructura la ciudad preparada para esta temporada. Primera lluvia importante del verano. En primavera hemos tenido pocas, pero no de gran intensidad, así que bueno, esta es la primera. Ha generado rotura de calles de tierra, acumulación de áridos en sectores que son claves y comunes para esta clase de situaciones, así que bueno, se está trabajando con máquinas, con camiones y con barridos, con sectores en donde se está barriendo por medio de tercerizados para sacar toda esta acumulación que se ha generado. También se analiza, imagino que sí, realizar obras de fondo en sectores como, por ejemplo, hablamos de calle Maipú, de camino al complejo Las Ardillas también, donde todos los años se dan situaciones y particularmente en esta primera tormenta vimos que dejó realmente muy, muy dañado, ¿no? Sí, en el sector de las cabañas, ahí en Villa Eden, por ejemplo, en algún momento hemos propuesto un proyecto de cordones cuneta, que es una obra importante. Pero bueno, en ese momento se puso en consideración, los vecinos prefirieron dejar pasar esa oportunidad, así que cuando tengamos otra posibilidad de inversión seguramente vamos a volverlos a sentar en la mesa, a ver si podemos tener alguna posibilidad de que se arregle la situación económica y de ellos, y obviamente está muy complejo todo con el tema del turismo, pero bueno, esperemos que esto cambie y que la situación de ellos mejore, a ver si podemos mejorar esa situación y darle para adelante con el tema del cordón cuneta en ese sector que es tan importante. Y pasamos a otro tema, hablamos de la obra de Casafús, que bueno, ya prácticamente se finalizó, hay que esperar unas cuestiones técnicas, ¿no? Sí, se han terminado las cámaras, hay que estamos bajo el periodo fraude del hormigón, así que eso aproximadamente para el 20 de enero va a tener ya el fraude completo, así que ahí sí arreglaremos la calle y definitivamente ya estará terminada la obra. En relación a las conexiones, también tenemos que esperar el mismo tiempo, así que los vecinos van a tener que esperar un poquitito más a ese tiempo de fraude que ya quede finalizado para recién poder conectarse. Bien, también se están concluyendo las tareas de remoción que se hicieron en la Plaza San Martín, ¿no? Sí, el sector de juego de niños ya está finalizado, así que bueno, estamos trabajando en un proyecto para una pérgola, para un sector nuevo en el sector de la terraza. Bien, vimos ahí avances, en otros lugares de la plaza. Sabemos que el proyecto es un poco más ambicioso, se busca modificar gran parte de la misma, ¿no? Sí, siempre respetando la estructura, el diseño original, ¿no? Pero sí, en mejoras, ahora seguiremos con el tema de pérgola, terraza, alguna intervención más en los espacios verdes. Y después hay un sector que se está trabajando con la Secretaría de Turismo para los espectáculos. Bien. También por último, de cara a lo que es la temporada nacional, por así llamarlo ahora a partir de enero, ¿cómo se encuentra la ciudad en general, el estado? Bueno, en general tenemos un buen estado, la situación siempre se complica un poco con las lluvias. Y bueno, estamos con el mantenimiento de espacios verdes, barrido, hemos reforzado el plantel de barrido para tener mejores servicios. Y bueno, en relación al espacio verde, la mayoría de los trabajos lo está haciendo la municipalidad, algunos se tercerizan. Y el tema de arreglo de calles, la gran mayoría de las tareas con máquinas viales y camiones y demás lo hacemos con personal municipal. Si hablamos de la ciudad de La Falda, hablamos también de los barrios que la componen. En este caso nos fuimos específicamente a lo que es el centro vecinal Barrio Centro de La Falda para hablar con Alicia, Marcela, Noemí y Carolina para hacer un balance del año que se fue y también cuáles son los proyectos para este 2021.
hemos cumplido un año con mucha alegría porque nuestro proyecto se ve cristalizado y bueno, a esta fecha queremos saludar a nuestros vecinos, decirles que gracias por haber estado, porque todos juntos hemos podido llevar a cabo todos nuestros anhelos. Bien, Marce, obviamente hay mucho trabajo por hacer todavía, mucha gente que sumar seguramente, siempre esta iniciativa de que la gente se vaya llegando al centro. Exacto, siempre les pedimos que por favor cuando nos conocen, que se agreguen a los grupos. Tenemos dos grupos, uno que es de información, de vecinos en general, y el otro que es de emergencias, que se escribe, está la policía y está el 103. En ese grupo se escribe solamente cuando hay alguna alerta de alguna emergencia y responden rápido. Así que estamos contentos porque están creciendo los grupos y sobre todo nos estamos respetando, estamos diciéndonos las cosas bien para que los grupos sean y cumplan la función que tienen. Mimi, indudablemente vos que, bueno, también históricamente has estado aquí en el centro de la ciudad de La Falda, era necesario esto. Es muy necesario. Todos los centros vecinales, yo estoy viendo que están haciendo un esfuerzo muy grande, con participación de la gente, por supuesto, y lo que más me interesa es que se está sumando en este momento que todo es tan difícil y que cuesta. Es muy lindo construir y no destruir, así que tengamos un objetivo. Abramos libros, por favor, lean, estudien. Agradecimiento a los médicos, maestros. Es un año muy complicado y las autoridades nos apoyan. Estamos tratando de hacer lo que se puede, pero el año que viene vamos a pensar que va a ser más colaborativo, toda la gente va a apoyarnos más, se va a sumar. Y bueno, para eso estamos. Y bendiciones, y un año hermoso. Y la satisfacción de haber trabajado en un año realmente difícil, que hasta incluso alguien pensaba que no se podía hacer nada. Sí, sí, la verdad que se han logrado muchas cosas. La satisfacción más grande es ver que a través de los dos grupos estos que tenemos, estamos logrando que la gente tenga respuestas rápidas, tanto de la municipalidad o de la policía cuando tienen alguna necesidad, tanto en lo que es la recolección, por ejemplo, desde lo que va de la recolección de residuos hasta situaciones de emergencia. Vemos que está mucho más ordenado el tema de la plaza, bueno, que fue lo que nos reunió a nosotros, fue justamente el tema de la plaza. Vemos con satisfacción cómo se han cambiado los juegos, que son hermosos los que han puesto. Después un domo que se colocó en la iglesia, que abarca todo el circuito de la plaza hasta la clínica, por cuestiones de seguridad. Bueno, de a poco sí se han ido logrando muchas cosas. Bueno, Alicia, y queda, imagino, en el tintero un montón para planificar para el 21 y en adelante, ¿no? Sí, sí, a partir del domo, ese domo que está puesto en la iglesia va a ser el punto de partida para todo lo que se viene, para los proyectos que tenemos cuadra a cuadra. Ya una vez lo dijimos, como se empezó con las luminarias en Sarmiento del 400 al 500, hace muchos años que nos juntamos los vecinos sin ser centro vecinal. Bueno, hoy estamos partiendo de Sarmiento del 400 al 500, hemos pedido autorización a la municipalidad y estamos pintando nuestras luminarias. Estamos en época de crisis, de pandemia, vamos a pintar bancos, macetas, por supuesto siempre con los colores que la municipalidad nos pasa. Nada lo hacemos solo y al libre albedrío. Otro de los proyectos que tenemos para el 21 es juntarnos por cuadra para que se pongan las cámaras, como ya lo dijimos en otra nota, que la municipalidad haga el cableado y el monitoreo y nosotros aportemos cuadra por cuadra las cámaras. Es un proyecto que cuando vos vas viendo las cosas que pasan, se pueden evitar. Y qué sé yo, ayer hablábamos de la duda de una basura, quién la había puesto, pero si tenemos un domo, y ahí empieza todo al ver la utilidad. En las redes anda circulando una foto de alguien que robó algo, y tenemos la prueba, entonces está bueno que los vecinos nos empecemos a sentir más seguros. Y
La Casona Comidas. Carnes, pastas, pollos, pizzas, empanadas, comidas vegetarianas. Pata flambeada para eventos. Avenida Ferrarini 395, La Falda. Pedidos al 42-6434. Compra siempre en comercios registrados y habilitados en la ciudad de La Falda. Señor vecino, desde la Municipalidad de Valle Hermoso, les informamos que está vigente el plan de moratoria para pago de impuestos con importantes descuentos y facilidades de pago. 50% de descuento de los intereses sobre la deuda. Contado efectivo, 20% de descuento adicional de los intereses. En tres pagos, 15% de descuento adicional de los intereses. En 12 cuotas, 10% de entrega como anticipo. En 24 cuotas, 15% de entrega como anticipo. Medios de pago, contado efectivo, cheque, tarjetas de débito y crédito, hasta 6 cuotas sin interés, transferencia bancaria y botón de pago a través de la página web www.municipalidad.com/bhermoso. Consultas al 470635, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Ahora, Bertoldi está en La Falda, con nuestra flamante sucursal en pleno centro, que te propone, como siempre, venta, asesoramiento y una amplia variedad de accesorios y herramientas para estilistas y esteticistas, junto a las mejores marcas, Violage, L'Oreal, Monocanoil, System, Yellow, Olio, Bellissima, entre otras, además de nuestra propia línea Tone Vitae. Visitanos en Avenida Edén 236 y seguinos en redes como Bertoldi La Falda o escribinos a bertoldilafalda@gmail.com. De estar conectados a todo, a desconectarnos de todo. 6 y 12 cuotas sin interés en hotelería. Lo mejor está en Córdoba. Más info en bancor.com.ar. Centro de Empleados de Comercio La Falda, trabajando para brindar cada día más y mejores servicios a nuestros socios, siempre con la misma premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro de Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. Teléfono 3548-422945. Estas fiestas, renová tu hogar con esta promo imperdible. Con la compra de un producto BGH en nuestros locales o en musimundo.com, participás del sorteo por 10 kits de 5 electrodomésticos para dejar tu casa como nueva. Musimundo, parte de tu mundo. Nos vamos en este caso al área de cultura de La Falda para hablar con Lara Russo sobre la programación del festival infantil, ya conocido, un clásico, de La Falda Encantada. Son todos los lunes, martes y miércoles, agenden bien, ¿no? Lunes, martes y miércoles de la temporada a las 20:30 horas en el Salón Marechal, aquí en pleno centro de la ciudad del tango, y con una entrada realmente muy módica de tan solo 100 pesos. Hoy es la primera función, hablamos de esto y mucho más con Lara Russo. Siguiendo todos los protocolos, felizmente podemos realizar este festival con el distanciamiento, con el alcohol en gel, alcohol diluido, hemos puesto en las manos de los chicos, así que bueno, realmente ha resultado muy bien. Bueno, contame eso porque bueno, esto es a rajatabla, el cumplimiento del protocolo, se insiste mucho en esto y bueno, decirle a la gente que les da tranquilidad esto, ¿no? Sí, sí, además contamos con un espacio muy amplio, felizmente, así que bueno, eso nos garantiza una linda capacidad de sala. No va a ser máximo de 50 personas, así que bueno, por suerte vamos a estar bastante cómodos. Un festival que ya tiene su historia en la ciudad de La Falda, ¿no? Exactamente, tenemos una nueva edición con nuevas compañías que nos visitan y compañías que repiten sus espectáculos, no hace muy poquito, sino espectáculos que estuvieron hace 4 o 5 años atrás. Lara, más allá de no tener, al menos por el momento, otra propuesta de espectáculos en la ciudad de La Falda, se sigue respetando lo tradicional de los días, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ya La Falda Encantada es un clásico y igualmente también apostamos a los privados
que son sus grillas, entonces no, tratamos de no encimarnos. Esto es una propuesta para chicos, se establece esos mismos días y en el mismo horario, que realmente funcionó muy bien. Bueno, vamos a dar programación del día de hoy, día de mañana y por supuesto anticipar algo de la semana que viene. Bueno, hoy vuelve Teatro La Valija desde Carlos Paz con su espectáculo Fábrica de Monstruos. Así que bueno, lo tenemos allá, acá, esta noche. Y mañana tenemos una compañía nueva que viene de un poquito más lejos, desde Buenos Aires, Lo Títere, con Culuti, con su espectáculo. Vamos a ver qué nos cuenta estas obras nuevas. Y el lunes tenemos Lucero, también es una obra nueva, Renata, una compañía nueva. Así que bueno, este año tenemos la particularidad que no se repiten tanto las funciones, así que los padres que estén bien atentos. Clara, y destacando que siempre se elige muy bien el tipo de producción y que son importantes, ¿sí? Que no se improvisa con esto. No. Nosotros recibimos todas las propuestas, se va evaluando, se arma una grilla no solo con la disponibilidad de los días de las compañías, sino también qué cuenta cada obra, si los chicos tienen algo bastante variado. Bueno, la entrada más que accesible. 100 pesos la entrada, recordemos que también puede haber promociones de 2x1, tenemos invitaciones dando vuelta por La Falda también, así que bueno, los que estén interesados se pueden acercar en turismo y retirar su invitación, y 100 pesos creemos que es un aporte bastante económico y accesible. Clara, con tiempo venir tempranito, porque bueno, ahora el cupo así lo marca, ¿no? Sí, además vamos a ser más puntuales que otros años, qué suerte que me lo mencionaste, con la apertura, con dar sala a las 20-30 horas, porque bueno, justamente por esta capacidad que tiene la sala, vamos a buscar ser lo más puntual posible. Recordamos días y horarios. Lunes, martes y miércoles acá en el Salón Marechal, 20-30 horas. Seguimos con las cuestiones culturales y en este caso nos vamos a Barrio San Jorge para hablar con Soledad Roldán del merendero Mi Sueño, porque hoy a las 19 horas en lo que es la canchita de fútbol ahí del barrio va a haber cine para los chicos y van a esperar la llegada un poquito anticipada, pero bueno, vamos a estar ahí, digamos, calculo que será, bueno, si viene a las 19 horas sería a la medianoche, no importa, están esperando la llegada de los Reyes Magos, eso es lo importante, el cine también. Y hablamos de los inicios de los ensayos de la comparsa y de un evento a beneficio. Todo esto con Sole Rola. Hoy empezamos nuevamente la actividad, ayer en realidad empezamos la actividad en el merendero. Hoy hacemos festejo de Reyes para los chicos, donde bueno, se va a pasar una película, va a estar la murga, vamos a dar una merienda, la llegada de los Reyes Magos. No sé si es mucho, pero bueno, todos los días intentamos que los chicos sean más felices, arrancarle, qué mejor estas ocasiones para arrancarle lo mejor de la sonrisa a los chicos. Sole, ¿dónde se va a desarrollar el cine? Y eso se va a desarrollar en parte en el merendero y parte en la canchita de San Jorge. El cine se va a hacer en el merendero, que es en la casa de mi viejo, todos conocen, Atalía Herrera 432, y todas las otras actividades en la canchita. Pasa que somos muchos y nada, nos está quedando muy chico el lugar, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor que podemos. Bueno, Sole, otras novedades también se ponen en marcha, veíamos en las redes, con la comparsa, ¿no? Sí, la verdad es que eso nos llena de mucha satisfacción. Ayer dimos inicio a conformar nuestra comparsa. Sabemos que por todo esto de la pandemia no está seguro si vamos a participar en algún lado o no, pero bueno, los chicos entusiasmados quieren conformar la comparsa y por supuesto yo estoy ahí apoyándonos, así que estamos ahí empezando con la comparsa, donde convocamos a chicos, a niños, adolescentes, a chicas que quieran ser parte y sumarse a nuestra gran comparsa. Sole, ¿hay días de ensayo? Sí, los días de la comparsa es martes, jueves a las 19 horas y bueno, después más adelante seguramente como hacemos todos los años, vamos todos los días. En verano trabajamos a full con la comparsa, le dedicamos todas las horas, así que nada, estamos más que felices, conseguimos algunos instrumentos, estamos a la espera de la contestación de algunos otros y nada, de a poquito se va a ir conformando. Soli, también se están por hacer empanadas a beneficio del merendero, ¿no? Sí, la situación está muy, muy difícil y bueno, salió un evento, el 16 de enero se va a estar haciendo una venta de empanada que es a total beneficio del merendero, bueno, para comprar leche, té, azúcar, lo que hace falta para la merienda, para la olla, pedirle a la gente que se sume, que nuevamente colabore con nosotros porque de verdad que la situación está muy difícil y se nos hace a veces medio imposible tener todos los días
la merienda o los viernes la olla para asistir a la gente. Despidiendo ya un año complicado y próximos al inicio del 2021, solo queda por reflexionar acerca de cuáles son las cosas más importantes. Sin duda alguna, los afectos. Unidos con fe, optimismo y mucho amor, transitemos el nuevo año disfrutando lo cotidiano y sonriéndole a la vida aún tras un barbijo. La familia de Dormite Joaquín brinda por una noche buena, con paz y esperanza, y un 2021 con deseos cumplidos. ¡Hola, grupo! ¿Ya activaron modo? Entran a banco y listo. Fíjate, Silvia, que ya te envié el dinero que te debía. Es práctico, seguro y muy conveniente. Porque modo la tiene Clara. Y Clara tiene modo. Envía dinero desde el celu. Sin CBU, ni alias y sin usar efectivo. Todo con modo. Desde Bancón. ¡Reclara! Hola, mis cordobeses. Llegamos a fin de año. El 2020 fue muy duro. Lo sabemos todos. El mundo entero. Lo sabe Mariela, de la panadería de Oncativo. Lo sabe Joaquín, enfermero del Hospital Rawson. Lo sabe Emma, que tuvo clases virtuales todo el año en Jesús María. Y lo sabe Gabriela, que fue su profe. Y lo sé yo, porque lo vi todo. Yo, que muchas veces me sentí vacía por el silencio en todo mi cuerpo, por los hijos que se fueron y las voces que se apagaron. Pero orgullosa de saber que si estaba quieta era porque estaban cuidándose entre todos. Yo, que sufrí por no verlos abrazarse, ni besarse, ni celebrar sus momentos importantes, pero también vi que nunca bajaron los brazos, nunca. Y que hoy ya están mirando para adelante, como siempre, y por eso me siento tan orgullosa de ser la tierra que los abraza. Los veo levantando hospitales, escuelas, obras, caminos, campos, fábricas, hogares, sueños viejos y sueños nuevos y tantas otras cosas. Y acá está otra vez todo mi cuerpo disponible para que sigan avanzando, con pandemia o sin pandemia, aunque gracias a Dios, seguro que el 2021 será mejor, mucho mejor. Yo soy el cuerpo de esta provincia, usted es el alma. Yo soy Córdoba. Ustedes la fuerza, cordobeses. Somos el lugar más lindo del mundo. Somos Córdoba, la que nunca, nada ni nadie la detiene. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla.
Último bloque de Informe 4 y antes de ir al tiempo para conocer cómo va a estar el pronóstico en los próximos días, vamos con alguna información que tiene que ver con el deporte, con la vida saludable y con cosas que nos hacen bien, ¿eh? Bueno, estas son las propuestas, por ejemplo, del municipio de Huerta Grande, caminatas serranas gratuitas. El programa, bueno, comenzó hoy martes a las 9 horas. Algunos que se hayan enterado por redes sociales, bueno, lo deben haber hecho, el balneario de Huerta Grande, distancia 2.300 metros, grado de dificultad bajo. Pero mira, para mañana miércoles se viene una nocturna a las 20 horas, mirador de estrellas, distancia 1.700 metros, grado de dificultad medio. Para el jueves 9, cascada de Olmos, esa me dijeron que es hermosa, voy a ver si me puedo enganchar, ya que es medio tempranito. Y para el viernes también a las 9 horas, mirador Los Molles, ¿eh? Bueno, los puntos de encuentro siempre en la terminal de ómnibus de Huerta Grande, Avenida San Martín al 1500. Llevar agua, ropa cómoda y zapatillas. Recordar, por supuesto, llevar barbijo, eso está más que claro. Y si podés también alcohol en gel, ¿eh? Por otro, en el caso del Jardín de Punilla, de Villa Jardino, también caminatas saludables nocturnas. Se llevan a cabo martes y jueves a las 20, 30 horas. Esa la podés hacer hoy todavía. Y bueno, desde el reloj floral, sujeto a disposiciones, por supuesto, del COE local. Bueno, te esperamos, dice, desde la Dirección de Deportes. Bueno, estas son las propuestas deportivas para la salud, como municipios responsables en salud. Bueno, ahí están. Estas son las propuestas de estos dos municipios, de Huerta Grande y Villa Jardino, para vos, no solamente que vivís aquí en la zona, sino, por supuesto, para los turistas que puedan estar viendo Informe 4 y Next Televisión. Bien, ahora sí, vamos a ver cómo va a estar el pronóstico en los próximos días. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspicia el tiempo. Bueno, y qué bueno que se ven tormentas. ¿Y por qué digo esto? Si ocurren de la forma que ocurrió, por ejemplo, en la madrugada de hoy, tranquilo, que llueva tranqui, está bueno esa forma, porque necesitamos que los ríos lleven agua y sobre todo al dique San Roque. Tuvimos para lo que fue Año Nuevo haciendo, como les comentamos ayer y les mostramos, los fuegos de artificios que tiró el municipio de Villa Carlos Paz y que hizo la cobertura en Next Televisión. Bueno, la verdad es tristísimo ver la situación agonizante en la que está el lago San Roque. Prácticamente es un río. Ahí en el puente principal donde se tiraron los fuegos artificios, es un río. Ver a los catamaranes, todo a un costado, totalmente, bueno, sobre la tierra, puestos ahí sobre la tierra, da mucha tristeza. Y bueno, tiene que llover y mucho. Nos comentaban ahí gente de Carlos Paz que tiene que llover mucho y durante varios días. Así que bueno, en buena hora que, por ejemplo, ¿no?, para el día miércoles dice tormentas, 11 la mínima, máxima 21. Para el jueves, mayormente soleado, mínima de 14, máxima de 27. Y para el viernes también tormentas por la tarde, mínima de 13, máxima de 25. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspició el tiempo. Como decimos, ojalá que la naturaleza sea buena con nosotros y nos mande agua, pero de una forma tranquila, sin tantos vientos y demás, como ha estado pasando en estos días, que complica la situación en todo el valle. Bien, ya saben que si quieren volver a ver este informativo, lo pueden hacer en sus repeticiones a las 18, 20 y 23. Son las otras tres oportunidades que tienen el día para ver el informativo. Si no, todas las noticias de manera individual se suben a nuestras redes sociales. En este caso, si querés, te podés suscribir y te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Nos buscás como Next TV La Falda, como dice aquí en el graf. Si no, en la red social Facebook, Next TV La Falda. En Instagram, @NextTVLaFalda con doble T. Y si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer vía WhatsApp, ahí nos dejás tu mensaje, al 03548-569024. Esto ha sido todo por hoy en esta edición de Informe 4, día martes 5 de diciembre. Nos volveremos a reencontrar en el día de mañana a partir de las 13:30. Chao, hasta entonces.